¿Qué tal amigos? Espero estén muy bien. En este momento les voy a dejar las claves para saber si esa persona es para mí. Les había comentado que vienen videos, contenido de esta naturaleza y por lo tanto les voy a dejar las siguientes claves para saber si esa persona es ideal, es la correcta para mí, porque de lo contrario, no. Como número uno tenemos el aspecto físico. Es importante ver el aspecto físico antes de empezar con el enamoramiento. Número dos, la fidelidad. Es importante la fidelidad debido a que si una persona no es fiel con el otro, jamás y nunca será fiel consigo mismo. Por lo tanto, hay que ver si ese hombre o esa mujer le es fiel a sí misma y de esa manera será fiel con la otra persona. Número 3, mirar su pureza. La pureza es muy importante también. Hay que percatarnos de eso, de nosotros y de otra persona. Número 4, humildad. La humildad hay que ver ese punto debido a que es también importante. Si la persona no es humilde, es muy arrogante, hay que detectar inmediatamente si la persona es muy arrogante y no sería ideal para uno. Como número 5, uno de los más importantes, las virtudes espirituales. No me voy a detener a platicar en este punto debido a que les estoy preparando otro video más amplio con relación a este punto. Y número 6, que esa persona sea amorosa, ya que si la persona no tiene amor, jamás llegará a amar a otra persona. Primero amarnos a nosotros mismos para poder amar a otra persona. Espero les haya gustado estos puntos tan importantes antes de meter la pata, porque si uno se mete así de lleno, precipitando en este asunto, va a fracasar y luego se va a arrepentir. Y por consiguiente les voy a dejar un pedacito de esta canción y espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Te amo, princesa, te amo, amor de mi vida.